A nivel de videojuegos, 2023 será recordado por muchos motivos. El lanzamiento de un nuevo The Legend of Zelda, el regreso de obras magnas como Dead Space y Resident Evil 4, la llegada de nuevas y geniales IPs como Hi-Fi Rush y Starfield, la irrupción de Baldur's Gate 3, sin duda uno de los mejores años de la historia de los videojuegos. Con todo esto, hoy presento los Nintendo Game Awards, o lo que es lo mismo, los 10 mejores juegos del año en base a mi experiencia. Si quieres conocer cuáles han sido los grandes juegos que he jugado y por qué los considero tan importantes, quédate en este vídeo. Seguro que encuentras alguno curioso a modo de recomendación. Y por supuesto, os voy pidiendo ya que dejéis vuestros GOTY en la caja de comentarios. Sin más dilación, vamos con el puesto número 10. Todo el encanto del universo de los ladrones fantasma llevado a una jugabilidad de estrategia por turnos. No se me ocurre mejor resumen para el nuevo spin-off de Persona 5. En Persona 5 Táctica, los personajes conocidos se adentran en otra clase de multiverso para resolver los misterios que atormentan a Toshiro Kasukabe, un político de envergadura con una trayectoria vital bastante turbulenta. La historia consistirá en recordar las vivencias de Toshiro y por el camino tendremos que enfrentarnos a las aberraciones creadas por la materialización de los miedos del propio Toshiro. Asimismo, Erina, la líder de un grupo revolucionario, tomará cartas en el asunto y será una de las principales razones por las que la historia de Persona 5 Táctica sea considerada muy buena y genialmente hilada. Si bien se puede echar en falta algo más de variedad de enemigos y los daños elementales propios del juego original, la incursión de Persona en el género táctico ha cumplido más que de sobra con las expectativas. Algunos lo conoceréis por haber ganado el premio a Mejor Indie del Año en los The Game Awards. A otros puede que os suene porque su compositor es Yasunori Mitsuda, el mismo de Xenoblade Chronicles 3. Y a otros porque lo habéis visto en vuestros catálogos de Game Pass o PlayStation Plus Extra Premium. Pero si aún no lo has jugado, lo mejor que puedes hacer es lanzarte de lleno a esta obra maestra de videojuego por Sabotage Studio. Con un estilo artístico pixel art, unos personajes realmente carismáticos, una historia de aventuras por el mundo, una música excelsa y una jugabilidad de rol por turnos innovadora, Sea of Stars demuestra con creces por qué debe estar en el top personal de cualquier jugador. Los guerreros del solsticio tendrán que hacer frente a la maldad que asola su mundo, y en su viaje se toparán con gente que se unirá a su causa. Al tiempo tendrán que plantar cara a giros de guión que ni ellos mismos habrían previsto. Traiciones, muertes, despedidas, un viaje único que te devolverá a la época dorada del JRPG. Pero Sea of Stars no se conforma con ser el sucesor espiritual de títulos como Chrono Trigger, no. Es valiente e incorpora mecánicas dinámicas dentro de los combates por turnos que le sientan realmente bien, y que no me cabe la menor duda de que muchos otros grandes del género se fijarán en Sea of Stars para crear su jugabilidad. A todas luces, una de las grandes sorpresas del año y un regalo para todo fan del JRPG. Mi primera incursión en Fire Emblem no pudo ser más gratificante. Engage fue uno de los primeros juegos de este año, y puedo decir que es un auténtico juegazo que ningún amante del rol táctico se puede perder. La historia del dragón divino se traduce como la típica narrativa del bien contra el mal, de la luz contra la oscuridad, sin grandes sobresaltos. Sin duda, el gran punto fuerte de Fire Emblem Engage se sitúa en el campo de batalla, con una jugabilidad súper adictiva que se nutre de mecánicas realmente sencillas de aprender y aplicar. No quiero olvidar tampoco los buenos ratos del Somniel, donde nuestro protagonista puede realizar actividades de todo tipo acompañado de nuestros aliados en el campo de batalla. La música angelical del lugar y las conversaciones nos tendrán atrapados durante muchas horas dentro del Somniel. Si bien este juego fue concebido como una conmemoración a toda la franquicia de Fire Emblem, es una vía de entrada perfecta para cualquier jugador que desee conocer la magia de esta saga mítica de Nintendo. Regresa el hombre que borró su nombre, Kiryu, Kazuma Kiryu, o mejor dicho,
Yoryu. El legendario dragón de Dojima regresa con una nueva identidad para cumplir su nuevo cometido ahora que ya no forma parte de la Yakuza, y que ha renunciado a toda su vida en virtud de proteger a los que más quiere. Para ello, Kiryu forja un pacto con un organismo político que emitirá un falso certificado de defunción tras los eventos de Yakuza 6, al tiempo que le darán una nueva identidad. Pero a pesar de ello, parece que nadie se cree que el dragón legendario se haya desvanecido. Esta historia se ubica tras el final de Yakuza 6, el transcurso de Yakuza Like a Dragon, y enlaza con los eventos que viviremos en el próximo Like a Dragon Infinite Wealth. Y, como es habitual en esta saga, la narrativa no defrauda en ningún momento, pues está llena de momentazos que te harán incluso llorar desconsoladamente, especialmente si eres conocedor de la trayectoria de Kazuma Kiryu. A nivel jugable regresa la mecánica clásica del beat'em up con dos modalidades bien diferenciadas, la del agente y la del yakuza, cada una con sus propiedades y características, y ambas realmente divertidas. Al tratarse de una aventura a menor escala, los lugares transitables son también más pequeño, siendo la ciudad principal Sotenbori. No obstante, esto no significa que las calles estén vacías, ni de lejos. Vayas donde vayas, tendrás eventos de combate, misiones especiales, tiendas varias, restaurantes y, por supuesto, minijuegos típicos como el golf, el billar, dardos, videojuegos retro de Sega y un largo etcétera. Si eres un amante de la saga Yakuza, no puedes pasar de Gaiden. Y si aún no lo eres, no sé muy bien a qué estás esperando. Samus Aran da el salto a Nintendo Switch con una de las remasterizaciones más impresionantes de la consola. A nivel técnico, Metroid Prime exprime el hardware de la híbrida para ofrecernos la obra maestra de GameCube con mejoras de calidad de vida. Puedo afirmar que esta versión es la indicada para que todo el mundo se lance a la vertiente 3D de Metroid, y os aseguro que os vais a enamorar del universo por el que transita la caza recompensas más famosa de la galaxia. Quisiera destacar especialmente el magistral diseño de niveles por parte de Retro Studios. Conseguir que un planeta con tanta variedad y complejidad de fases se sienta verdaderamente interconectado es algo digno de aplaudir. En ningún momento te sientes perdido por el mapa, y la progresión y obtención de objetos te guiará de forma natural a tu siguiente objetivo. Una obra que no envejece y uno de los mejores juegos jamás creados. Eso es Metroid Prime, y por eso debes jugar al remaster de Nintendo Switch. Más todavía en vísperas de un Metroid Prime 4 que seguramente llegue más pronto que tarde. Pikmin 4 es uno de esos juegos que desde fuera se ve como un producto menor, pero que cuando lo juegas te das cuenta de la grandeza que esconde. Tenía auténticas ganas de meterme por fin en un juego de Pikmin, y esta cuarta entrega me ha convertido ya para siempre en un fan. La estrategia de este juego se desarrolla en espacios cotidianos como son un jardín, un parque, una zona costera, el interior de una casa, etc. Y nuestra misión consistirá en recoger la mayor cantidad de esos tesoros posibles para convertirlos en materia prima que permitirá mejorar y reparar la nave de la tripulación. Eso sí, nadie se va del planeta en cuestión hasta que no aparezca el Capitán Olimar. Sin ninguna duda, los protagonistas de Pikmin 4 son los Pikmin, y también la nueva adición, Ochin el perrito. Ellos son los que, en base a sus características, mayor fuerza, electricidad, acuáticos, voladores, pesados, etc., nos ayudarán a que las tareas de rescate de compañeros y recolección de tesoros sea realmente amena. Al ser un juego con grandeza, como decía al comienzo, Pikmin 4 no solo se conforma con explorar la superficie de ese jardín o parque infantil, sino que añade las cuevas que, a modo particular, me parecen zonas sobresalientes que incentivan aún más ese espíritu aventurero que tenemos como jugadores. Una de las sorpresas de este año para mí, un juego de gran calidad, y ahora entiendo por qué es el ojito derecho de Miyamoto. Y hablando de sorpresas, Chai y 808 llegaron de un día para otro a nuestras vidas para hacerlas más agradables y divertidas. Lo nuevo de Tango Game Works para Xbox deslumbró al mundo con su presentación, y lo mejor fue que desde ese mismo día ya estaba a nuestra disposición para ser degustado. Llegó en enero, a principios de este año, pero eso no ha impedido que sea uno de los mejores juegos del año y sin duda de los más especiales. Hi-Fi Rush podría definirse de muchas maneras. Es un juego con movilidad de un plataformas y un combate hack and slash, todo unido al ritmo de su increíble banda sonora que va al unísono de nuestros movimientos en pantalla. De primeras uno puede pensar, uff,
un juego rítmico, no es mi estilo. Pero eso sería caer en un grave error, pues el diseño mecánico de Hi-Fi Rush es tan excelente que gustará incluso a aquellos que no son tan apasionados por los juegos basados en el ritmo. Este juego, que cuenta con el actor de doblaje español de Spider-Man, os encantará por el carisma que desprenden sus personajes y por las icónicas batallas contra bosses, además de su colorido apartado artístico. Con todas las de la ley, uno de los mejores juegos de este año y de la generación. Hacemos un pequeño alto en el camino para introducir a modo de inciso una experiencia que para mucha gente, yo incluido, ha sido de lo más bonito que hemos vivido este año. Xenoblade Chronicles 3 Futuros Redimidos. La expansión de un juego legendario y mi GOTY 2022, y a su vez, el broche de oro a una historia titánica desarrollada en esta primera trilogía de Xenoblade Chronicles. Suena muy potente, y de hecho lo es. Siendo expansión de Xenoblade 3, es evidente que una de sus funciones es complementar y dar más contexto a la historia del mundo de Aionios, lo cual hace excelentemente, sobre todo tomando como punto de partida a los fundadores de la Ciudad de la Espada. Matthew, A, Nicol y Glimmer se unen a viejas leyendas como Sulk y Rex para plantar cara a una entidad que planea destruir el mundo por completo para restablecerlo e iniciar así un nuevo universo libre de Moebius. El poder de esa entidad, cuyo nombre ocultaré por spoilers, fue tal que Sulk y Rex perdieron un brazo y un ojo respectivamente en su primer enfrentamiento. Incluso esta entidad tomó el control de Nael, hermana de Matthew, quien estaba ya harta del yugo de las colonias a los relojes de llamas. No soportaba ver tanta muerte de seres queridos con sus ojos, y eso le llevó a obedecer a dicha divinidad que prometía un mundo nuevo. No obstante, el grupo sabía más que de sobra que reiniciar el mundo no es la solución a todos los problemas, y así decidieron hacerle frente para plantar las semillas del futuro. A nivel jugable, Monolith nos ofrece un nuevo escenario de Aionios con nuevas zonas explorables, nuevas mecánicas de combate, nuevas canciones y otras mejoras que aumentan la calidad de Xenoblade 3. Todo un regalo a los fans de esta saga y lleno de momentazos que no olvidaremos jamás. Haceos un favor y jugad Xenoblade. Vuestra vida mejorará mucho si me hacéis caso. Entramos en el top 3 de mis juegos favoritos de este año, y lo hacemos con Starfield. Para algunos, no cumple las expectativas, para otros, es el juego de la generación. En mi caso, prefiero adoptar una posición más intermedia, esto es, Starfield es un gran videojuego. Mi primera incursión en un juego de Bethesda Game Studios, creadores de Fallout y de Elder Scrolls, ha sido su nuevo RPG espacial plagado de contenido para hacer durante centenares de horas. El comienzo, debido a la magnitud del juego y a los tutoriales introductorios, reconozco que se me hizo pesado, tosco e incluso me llegó a sobrepasar. Sin embargo, una vez te libras de esos aprendizajes iniciales y puedes emprender libremente el vuelo por la galaxia, mi experiencia por los sistemas colonizados ha sido excepcional. Narrativamente, también excepcional, tanto a nivel de historia principal como de secundarias y misiones de facciones. Unas facciones que, por encima de todo, han sido las culpables de que ame tanto a Starfield. Jamás había visto en mi vida tanta calidad vertida en misiones ajenas a la principal, y en eso el juego de Bethesda es sobresaliente. Sus personajes y miembros de la tripulación también son increíbles y cada uno cuenta con su propia subhistoria que merece mucho la pena conocer. A nivel de combate, es un juego que cumple con su función, sin destacar demasiado ningún aspecto. Armas de fuego a tu libre elección, golpe cuerpo a cuerpo y unos poderes extrasensoriales a recolectar en varios templos. Lo dicho, cumple su papel de forma correcta. A nivel artístico y sonoro, Starfield se puede calificar de obra maestra. Da igual el planeta que visites, da igual que sea de día o de noche, que siempre tendrás unas vistas espectaculares para inmortalizar. Incluso el interior de las propias ciudades como Neón, Aquila, Cydonia y otros enclaves como Paradiso son sencillamente increíbles a nivel de arquitectura.
Y su música te transporta directamente al espacio. Sabe representar y acompañar muy bien a todo aquello que ves en pantalla. Una auténtica delicia. En conclusión, Starfield es un juego tan grande que abarca tantas cosas que no todo lo puede hacer perfecto, pero aún así, sus aciertos y puntos fuertes son bastante superiores a aquellos donde cojea. Un juegazo de dimensiones universales que dará mucho que hablar en los años venideros. Si Starfield no está en un puesto más arriba de esta lista, es por culpa de juegos como Super Mario Bros. Wonder, que ocupa el puesto número 2 en mi top personal de GOTYs 2023. Una nueva entrega en 2D del fontanero bigotudo que puedo asegurar que superó todas mis expectativas. Y eso que de base, yo soy más fan de los Mario en 2D que en 3D. Lo de Wonder es sencillamente una locura. Una maravillosa locura. Niveles que nada tienen que ver con el anterior porque cada flor maravilla te cambia ya no solamente el escenario, sino también la forma de jugar en él. Ese derroche creativo y tan dinámico es único de este videojuego y gracias a él estarás súper enganchado jugando horas y horas a cada nivel hasta obtener el 100%. Y si bien acabar el juego es relativamente sencillo, hacer el 100% en general no lo será tanto. Y eso mola. Por todo ello y por dejarme sin palabras, Mario Wonder merece ostentar el segundo lugar de mis juegos preferidos de este año. La música y las imágenes hablan por sí solas. ¿Qué te voy a contar de Zelda Tears of the Kingdom que no sepas ya? Pues nada. Por eso, simplemente quiero recordarte por qué, al menos para mí, es el mejor videojuego jamás creado. La secuela de Breath of the Wild no podía ser menos de lo que ha sido. Una aventura sin parangón en un mundo celestial, terrestre y subterráneo lleno de desafíos por doquier, con una libertad y físicas nunca antes vistas. Eso es Tears of the Kingdom, pero también representa muchas más cosas. Representa y supone el regreso del enemigo más icónico de la industria, como lo es Ganondorf, de forma espectacular. Representa una evolución mayor de aquellos personajes que nos acompañaron en Breath of the Wild. Representa el retorno de templos temáticos tan mágicos como los aquí presentes. Y representa un paso más adelante en la construcción del lore de la leyenda con la refundación del reino de Hyrule por los Zonan. 380 horas he invertido en esta obra magna de la humanidad y el recuerdo ya es imborrable. Gracias, Zelda, por hacer del 2023 el año más legendario de los videojuegos. Y gracias a vosotros por ver este vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado mucho y que hayáis podido conocer algunos juegos para probar en el futuro. Un abrazo y feliz año nuevo.